Managua y la Costa Caribe Norte son los departamentos donde este viernes se desarrolló la jornada de vacunación voluntaria con la inoculación de la AstraZeneca a personas de 30 años en adelante. Según las autoridades, para este sábado los diferentes puntos a inmunizar son Managua y Matagalpa. Sábado estamos vacunando, vacunación voluntaria, vacunación protectora. Aquí en Managua, Centro Carmen Lao, Distrito 4, Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, vacunándonos. Tenemos también Villa El Carmen, Centro de Salud, Managua, Silvia Ferrufino, Distrito 6, también vacunándonos. Y en Matagalpa, una jornada enorme, en Matagalpa, municipio, Auditorio Policlínico Trinidad Guevara, Casa Materna, Matagalpa, Sede Silay, Matagalpa, Puesto de Salud Francisco Moreno, Matagalpa, Centro Oftalmológico Carlos Fonseca, Matagalpa. Todos estos lugares estarán vacunándose, estará realizándose mañana la jornada de vacunación. Hospital César Amador, Casa para Personas con Necesidades Especiales, también Matagalpa, en Cébaco, Casa para Personas con Necesidades Especiales, una jornada grande. Ciudad Darío, Casa Materna, Terrabona, Centro de Salud, San Isidro, Centro de Salud, Río Blanco, Centro de Salud, Hospital Primario San José de Matihuá, Centro de Salud Lucrecia Lindo en San Ramón, Centro de Salud Margarita Solano en Esquipulas, San Dionisio, Casa Materna, La Dalia, Hospital Primario, Huaslala, Héroes de los de San José de las Mulas, Héroes de San José de las Mulas, qué hermoso. Primario, Rancho Grande, Centro de Salud Martiniano Aguilar, Hospital Primario Fidel Ventura en Huaslala. Las autoridades también brindaron la información sobre los puntos para la aplicación de primeras dosis del lunes 4 de octubre. Y el lunes 4 estamos en Managua, en el Centro Carmen Lao, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino y en el Hospital Primario Nilda Patricia en Ciudad Sandino. Luego, el lunes también, en Jinotega, Casa de Salud, Instituto de Medicina Natural, Jinotega, Centro de Salud. Todo esto es en Jinotega, municipio Guillermo Matute, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Jinotega, La Concordia, que va a estar celebrando, conmemorando nuestra dignidad nacional, nuestro camino de victorias soberanas en dignidad nacional, en La Concordia, honrando a nuestro general Benjamín Celedón, Centro de Salud Flor de María Chavarría, San Rafael del Norte, Hospital Primario Fray Odorico de Andrea, San Sebastián de Yalí, Centro de Salud Nelson Rodríguez, San Sebastián de Yalí, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Santa María de Pantasma, Centro de Salud Adelina Ortega, Huihuilí, Jinotega, Hospital Primario Jorge Navarro, El Cuá, municipio del Cuá, Jinotega, Hospital Primario Héroes y Mártires del Cuá, y San José de Bocay, Hospital Primario Niños Mártires de Ayapal. Marca. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.